Bueno, buenas tardes, boa tarde, ¿todo bien? ¿Cómo están? ¿Están escuchando? Bueno, chicos, bueno, hoy me dirijo también a los estudiantes de máster, pero también todos aquellos que hoy se van a apuntar a esta última conferencia del ciclo redes. Ahora voy a dejar la palabra a Ari para que lo explique. Pero decir un hola y decir un hola a nuestro invitado, a Carlos. Voy a hablar en español, después sabes que el portugués es como una cooficialidad y por lo tanto hablamos una especie de portuñol generalizado, o sea, siéntete muy cómodo de usar cuando necesites las dos lenguas, no hay ningún problema. Carlos, un placer enorme tenerte, hacía tiempo que no te veía. Un placer muy grande que vuelvas a estar aquí en el IAC. Ya has dado conferencias presenciales aquí y en este primer año de esta maestría es un placer enorme que puedas compartir con nosotros tu enorme experiencia sobre temas urbanos. Así que un placer muy, muy grande. Ari, te dejo la palabra. Sí, buenas tardes a todos, los chicos de la maestría, Carlos Leche, bienvenido, y también toda la audiencia que tenemos a ambos lados del Atlántico y los que nos ven on demand después de esta simultaneidad a la que ya estamos todos acostumbrados. Como decía Willy, hoy se cierra un ciclo, de alguna manera acaba esta serie de sesiones y es un momento importante para nosotros. Y contar con Carlos es un honor. Así que yo creo que lo más importante es que dejemos paso a su presentación. Y como siempre, al final os guiaré para que todos los presentes podáis hacer preguntas. Así que adelante, Carlos. Perdón, antes tenemos la presentación Por curricular. favor, Perdón. me gustaría presentar a nuestro invitado. Bueno, Carlos Leche es urbanista, PhD, profesor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Presbiteriana Mackenzie y coordinador del Núcleo de Urbanismo Social del Laboratorio de Ciudades del INSPER. Fue profesor visitante en diversas universidades de Canadá y California y es director de Stucci y Leche Proyectos y Consultoría, una oficina en São Paulo, Brasil. Bienvenido, Carlos. Bienvenido. Cuando Buenas tardes, buenas noches para los que están en Europa. Buenas tardes a los otros de Latinoamérica que estamos acá. Muchas gracias, Willy, Ariadna y Laura, por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Y vamos a hablar hoy de un asunto que pienso que es relativamente nuevo en términos de arquitectura y urbanismo, ¿sí? Diseñar las ciudades para los niños. Es una demanda relativamente reciente. Voy a mostrar a ustedes tres tópicos, tres temáticas en mi presentación. La primera es un conjunto de cuatro guías que desarrollamos el año pasado, 2020-2021. Yo estoy como consultor a Fundación Bernard von Lier. La Fundación Bernard von Lier es una fundación Sí. sediada en Haya, Holanda, que trabaja con desarrollo de primera infancia. Y hace unos 10 años empezó a trabajar con una frente de la ciudad educadora, la ciudad y los niños. Yo estuve con ellos algunas veces. Hay una sede en varios países de mundo, una aquí en Brasil. Y vamos a la primera parte de mi presentación. Será un panorama de estos cuatro guías. Los guías están disponibles en internet. Después puedo compartir con ustedes. Y después voy a mostrar dos trabajos profesionales que desenvolvemos acá en mi oficina. Relativo exactamente a esto, la ciudad y las crianzas, los territorios educadores. El primero es un trabajo en una favela, un slum, un barrio pobre en la periferia de São Paulo, y el segundo es en Piracicaba, una ciudad de 400.000 habitantes. Para nosotros en Brasil es una ciudad de porte mediano, que voy a mostrar a ustedes una nueva frente del río Piracicaba. Muy bien, vamos a presentación.
Laura, ¿todo ok? Ok. Está. Muy bien, entonces vamos. La temática es diseñar ciudades para los niños. Los tres trabajos, las tres partes de temáticas que comenté con ustedes. El primero, el guía se constituyó en barrios amigos de primera infancia. En portugués, bairros amigáveis a primera infancia. Y desarrollamos cuatro guías. La inclusión de la perspectiva de la primera infancia y sus cuidadores en la planificación de la ciudad, de los barrios y el diseño urbano, así como la gestión en el contexto de ciudades brasileñas y también pienso que la mayoría de las ciudades de Latinoamérica. El segundo guía es acerca de la estructuración y manual de políticas públicas acerca de desarrollo de primera infancia en las ciudades. El tercero es lineamientos para el diseño urbano, estudios de casos, herramientas, etcétera, etcétera. El último es cómo hacer un conjunto de indicadores para el monitoreo de todo el proceso. Estamos avanzando, estamos parados, a dónde estamos avanzando, a dónde no estamos, etcétera, etcétera. Y también una teoría de mudanza. Estamos en un acá, donde miramos a llegar en 10 años o 20 años, etcétera, etcétera. El monitoring of the process. Yep. Muy bien. O el otro caso es un proyecto de barrio amigo a primera infancia en Jardim La Pena, en periferia de São Paulo, y el parque lineal en Piracicaba. Muy bien, los guías BAP, vamos a ver, es un conjunto de cuatro guías, es un trabajo que fue una co-realización entre el Bernard Van Leer, la fundación holandesa, y el Instituto de Arquitectos acá de Brasil. El conjunto de las cuatro guías deben ser vistos siempre como un conjunto. El primero es una estructuración de políticas públicas, segundo manual de políticas públicas, el tercero directrices a diseño urbano y cuatro indicadores al monitoreo. Los guías ofrecen herramientas y conocimientos basados en la realidad brasileña. Pienso que, como dice, la mayor parte de las ciudades latinoaméricas, de cómo podemos incluir la perspectiva de la primera infancia de los niños en nuestra profesión de diseño urbano y también gestión de barrio. Muy bien, la guía 1, estructuración de políticas públicas, aborda los quesitos de primera infancia a considerar en un plano de barrio. A ver, plano de barrio es una institución formal dentro de del régimen de legislación urbana acá en Brasil, que infelizmente no es casi aplicado. Acá en Brasil nos tenemos una legislación federal muy importante, se llama Estatuto de la Ciudad, donde promovemos los planos maestros, los planos directores de las ciudades, y tenemos también desde esta legislación que es de 2001, la idea de crearse planos de barrio, es haber una camada inferior más próxima de donde habitan y moran y trabajan y hacen nacer, etcétera, etcétera, las personas. ¿Sí? Pero, infelizmente, casi no es aplicado los planes de barrio en Brasil. Debemos tener máximo 10 planos de barrio. São Paulo, que es la mayor ciudad de Brasil, 12 millones de habitantes, ha desarrollado apenas dos planos de barrio y un de ellos es el caso que voy a mostrar hoy de Jardim La Pena. Muy bien, pero acá estamos hablando de un plano de acción local o si estuviésemos similarmente a Medellín, por ejemplo, un PUI, un plano urbano integral, pero focado totalmente a crianza, al niño, a salvo áreas, territorios a salvo, verde y libre, accesibles, lúdicos e inclusivos. ¿Sí? Importantísimo la inclusión social territorial en las ciudades de Latinoamérica. ¿Sí? Acá en Brasil, por ejemplo, tenemos cerca de 6 millones de déficit habitacional y innumerables periferias en todas las grandes ciudades de Brasil,
con milioni di persone morando, abitando in luoghi che non hay nada. Sí. Por tanto, la ciudad inclusiva, el barrio inclusivo, incluso para las crianças, los niños, es fundamental. La guía 2 es un manual que desarrollamos con todas las políticas públicas, municipal, estadual, de la provincia y nacionales que tenemos para inducción y promoción de proyectos de intervenciones urbanas dirigidas a la primera infancia en el Brasil. Es un guía muy accesible, muy friendly, gratuito, a ser visto por todas las personas, los proyectistas, los arquitectos, los urbanistas, los gestores locales, las instancias gubernamentales y también es una cosa muy, muy presente en los últimos 10 años en las grandes ciudades brasileñas, que es la presencia del tercer sector, las OMS. Muy bien, la guía 3, las directrices para diseño urbano. Nos muestran cómo lograr los objetivos establecidos en la guía anterior, presentando principios y estrategias que impactan en el entorno construido, espacios públicos, los espacios vecinos a las escuelas, cómo podemos hacer aulas abiertas de un lado de las escuelas, etcétera, en los espacios públicos, en el contraturno. ¿Cómo se llama esto, Laura? Contraturno. Los niños tienen aula dentro de la escuela de mañana, por ejemplo, Willy. Y a tarde podrían tener aula en la plaza al lado del contraturno. Acá llamamos. Después de la escuela, no sé si hay un nombre para esto. No estoy segura si Willy lo sabe. Oh, no, bien. No. Doble escolaridad. Bien. A ver. No sé, Marina nos ha enviado una. Hacemos aulas abiertas. Lo voy a mostrar. Yo voy a mostrar después el proyecto. Muy bien. Siempre teniendo en cuenta que la ciudad puede y debe se tornar un ambiente de desarrollo desde la crianza. La ciudad debe ser disfrutada como un territorio educador. La ciudad educa. ¿Sí? Y finalmente, la guía 4 trata de los indicadores de monitoreo. ¿Sí? Estamos aquí hablando no apenas de design, de urban design, mas también de gestión de esos espacios con la comunidad local, con las organizaciones del tercer sector, con los dirigentes de las escuelas, etcétera, etcétera. Por tanto, estamos hablando de design, de urban design, pero también de gestión de esos espacios. Hay que haber, por tanto, un conjunto de indicadores a monitorar si las proposiciones iniciales están se desarrollando. En este sentido, trabajamos también con mediciones, monitoreo de impacto social, a ver la teoría de mudanza. Muy bien, los guías se estructuran de manera secuencial, siempre teniendo los objetivos de promover territorios más inclusivos, accesibles, seguros, verdes y libres, y lúdicos para los niños y los cuidadores, porque los niños no están nunca solitos en la ciudad, o están con la madre, el padre o los cuidadores. Y desarrollamos las directrices a nivel de barrio, de ruas, de parques, de plazas y espacios abiertos, de infraestructura social, de equipamientos sociales que se puede integrar a través del diseño urbano, redes de caminabilidad, ciclovías, etcétera, etcétera, la integración a través de urban design de los equipamientos urbanos, las escuelas y los espacios abiertos. Como he dicho, la destinación final de guía es en última análisis la sociedad, pero los agentes locales, los stakeholders principales son las ONGs, la sociedad civil organizada, la comunidad local, los gestores públicos, etcétera, etcétera. Y la idea es crear barrios completos, como llamamos aquí en San Pablo, o como está en boga, por ejemplo, desde la ponencia del medio alcalde de París, la ciudad en 15 minutos puede ser una transposición, pero acá
sería una ciudad de 15 minutos, un barrio completo, caminable de 15 minutos, pero totalmente enfocado en los niños y los cuidadores, ¿sí? Promover todo este barrio completo con escuelas, parquillo, marcenaria, etcétera, etcétera, para los niños. Rápidamente, el sumario, el índice de cada uno de los guías, de las guías, el primero, el número dos, acá a la izquierda tenemos algunos ejemplos de favelas, de barrios pobres en la ciudad de Recife, el programa que es un parcero que se llama Más Vida en los Morros. ¿Sí? Lógico que hablando de planos de acción local, proyectos urbanos integrales, planos de barrios, hay que hacer un trabajo en inicio que no es meramente de design, meramente de las salas, el diseño urbano, pero de construcción con la comunidad, de los deseos, los mapas mentales, la participación de los niños desde el principio de la formulación de planes, deseos, etcétera, etcétera, para hacer los planes locales. Hay que haber una adherencia de la población, incluso los niños y los cuidadores, desde el inicio. Esto es el ejemplo que voy a mostrar con más calma de que a poco, es caso de Jardín La Pena. El guía 3, las directrices parte señor urbano. Siempre trabajando con las dimensiones de accesibilidad, inclusivos, seguros, lúdicos, áreas verdes, la proximidad, etc. Desarrollo urbano, redes de caminabilidad, equipamientos, movilidad activa. Finalmente, el último guía de monitoreo. Creamos una red de indicadores por la dimensión barrio, calles, parques y plazas, y equipamientos y servicios, y desarrollando una categorización de prioridades, más prioritario, relevantes, importantes y de apoyo. A finalizar las guías, son imágenes de Recife, el programa de la alcaldía de Recife, la ciudad de Recife, con la Fundación Bernard Bonlí. El programa se llama Urban 95, de Fundación Bernard Bonlí, la ciudad y las crianzas. Muy bien, la temática 2, nuestro proyecto de Urban Design para el barrio de Jardín La Pena, en la periferia de Ciudad de São Paulo. Esto es desenvolvido, fue desenvolvido inicialmente en 2020, una parcería de una organización de tercer sector muy importante, que es la Fundación Tire Setúbal, con la Alcaldía de São Paulo, la Secretaría de Desarrollo Urbano, y mi escritorio, que es Tuki Leite. Muy bien, dos slides, hacer una preparación a ustedes, que es... Tenemos en São Paulo gran parte de territorios absolutamente informales que están acá a izquierda, lado a lado con la ciudad formal. ¿Sí? En estos espacios es muy, muy, muy difícil a las crianzas tener espacio de convivencia, espacio de encuentro. ¿Sí? Mira, es una fotografía típica de un barrio, de una favela pobre, donde normalmente es una situación típica, el único espacio abierto es el campo de juego de fútbol, que no hay ninguna área verde y es un espacio totalmente masculino a los hombres. No hay mujeres, no hay crianzas y no hay verde. ¿Sí? Infortunadamente, actualmente es totalmente dominado por el tráfico. ¿Sí? En otras palabras, no hay espacio de convivencia para los niños
en casi ningún de estos territorios en las periferias de las ciudades de Brasil y de Latinoamérica de manera general, ¿sí? Muy bien. Este es el territorio, Jardim La Pena. En Brasil no es un territorio grande, es pequeño, 14.000 personas estamos hablando. Sí, una situación típica. Esta es una área que fue inicialmente ocupada 50 años por algunos y va creciendo, creciendo, creciendo. Actualmente tenemos 4.000 personas y a la izquierda el campo de fútbol y una plaza pequeña que está aquí en central en la fotografía aérea, que actualmente no es nada. Es un espacio cercado para parking, ¿cómo se dice parking de automóviles? Estacionamiento. Aparcamiento. Aparcamiento de automóviles, ¿sí? Muy bien. En 2020 hicimos una serie con las organizaciones del tercer sector que actúan ahí, la Fundación Tidese Tubo, la Fundación Bernard Bandir también participó al fin del proceso, con la comunidad local, ¿sí? Ya tenían un plano de barrio desarrollado en 2018 y una de las demandas principales fue exactamente la creación de espacios de convivencia. ¿Sí? Este territorio es un territorio que, afortunadamente, tiene equipamientos sociales importantes. Tiene tres escuelas para los niños, las creches. ¿Cómo se llaman creches, Laura? Creo que es guardería o jardín de infantes, algo así. Jardín de infantes, ¿sí? Infantes, creo que sí. Infantes, muy bien. ¿Sí? Tres escuelas, tres guarderías, jardín de infantes. Pero la accesibilidad muy perjudicada y ningún espacio público. So, nosotros desarrollamos un proyecto que acá llamamos en la parcería con la Alcaldía de São Paulo de Urbanismo Social, muy similar a lo que se ha desarrollado en Medellín desde 2003 con Alejandro Echeverri, el famoso urbanista de Medellín. Y la Prefectura de São Paulo, la Alcaldía de São Paulo, en 2019, decidió crear tres territorios piloto de aplicación de urbanismo social, donde uno de los puntos principales es la modelaje de un modelo de gobernanza compartilhada, ¿sí? Comunidad local, la alcaldía y tercer sector y academia, similar a lo que ha hecho en Medellín desde 2003. ¿Sí? Muy bien. Este es caso, participamos bastante en este caso de Jardim La Pena. Después del plano de barrio con la comunidad, el deseo es de crear una red de comunicabilidad y de articulación de escuelas, creches, guarderías, parquinos de infancias y equipamientos sociales en preto y los espacios públicos. Muy bien. En esto, preparando el territorio para consolidarse en un territorio educador para la ciudad y los niños. Siempre acá a la izquierda, la situación existente y la situación propuesta. Lembrémonos que es una favela, un barrio muy pobre. Hay total escasez de espacios públicos. No es una situación ideal, es la situación posible. ¿Sí? ¿Cómo transformar un pequeño largo, un pequeño espacio de esto que no hay nada, apenas carros y parking para carros a la izquierda, en espacios de convivencia para los niños y las crianzas? La arquitectura típica es una arquitectura de autoconstrucción de favelas, típica en las ciudades latinoamericanas. Y el punto principal, el punto central, es la plaza de Mutirán, que se llama. Es la plaza central que estaba totalmente cerrada, cercada, y destinada a los automóviles, y era una de las demandas principales de la comunidad, principalmente de las madres, de los cuidadores y también los niños. Cuando estuvimos hablando con ellos,
Desarrollamos esta plaza con mobiliario y equipamientos infantiles que fueron, tuvieron la indicación de la Fundación Bernabéu para aplicación y también una parte toda destinada a horta comunitaria. ¿Cómo se habla esto, Laura? Horta comunitaria. Huerta. ¿Sabes? Huerta. Sí. Huerta comunitaria, que tiene un papel lúdico, ¿sí? Além de la producción de hortalizas, etcétera, para la comunidad. Pero el primer objetivo es lúdico y educación junto a las escuelas y las creches para los niños. La cuadra esportiva era una demanda muy fuerte también de la comunidad. Hoy, en este exacto momento, finalmente, después de 2 años, finalmente la alcaldía de São Paulo, la prefectura, está empezando la construcción de todo este espacio. Tivemos la pandemia perjudicó bastante, las cosas quedaron paradas, pero finalmente ahora, mes pasado, se comenzaron la construcción del proyecto. Una sorpresa que ocurrió, una cosa que no estaba esperada, es que, voy a volver acá, en la parte acá más a la izquierda superior, se va, obvio, una demanda reciente de la población local de se ocupar una parte de la plaza con una UBS, que es una unidad básica de salud, un pequeñino hospital de barrio que tenemos aquí en São Paulo, porque la UBS que existe actualmente en Jardín La Pena se inunda en los meses de mucha lluvia. Hay alagamiento. ¿Alagamiento? ¿Inunda? ¿Es esto, Laura? Sí, inundaciones, sí. Inundaciones, sí. Entonces, el año, final del año pasado, tuvimos que modificar el proyecto de la plaza para incluir una pequeña UBS, una unidad de básica de salud para la comunidad. Muy bien. Y el otro proyecto es en la ciudad de Piracicaba, 400.000 habitantes, cerca de 1 hora y media de carro de São Paulo. Piracicaba es un caso muy raro, no es común en Brasil, que tenemos el río que da nombre a ciudad, el río Piracicaba, muy valorizado. Siempre desde el comienzo en Piracicaba la ciudad se ha desarrollado desde los dos lados del río Piracicaba y tenemos una fuerte adherencia de la población con comercio, bares, restaurantes, equipamientos lúdicos, etcétera, etcétera, a lo largo del río Piracicaba. Es una situación muy, no es común en Brasil, ¿sí? En Brasil normalmente el desarrollo urbano del siglo XX en las ciudades, infelizmente, las personas canalizaron los ríos, ocuparon las márgenes, etcétera, etcétera, y no hay una aproximación ciudades y ríos de manera efectiva o deseable. Y así cabe es una excepción. Muy bien, el trabajo fue desarrollar una secuencia de un nuevo parque lineal, y esto acá a la derecha, en esta área, acá. Esta parte en rojo era un antiguo área, una pequeña villa para los idosos que estaba cercada con una muralla muy, muy alta, y durante el proceso que estuvimos desarrollando con la municipalidad comenzamos una conversación con los moradores, con la administración de la vida de los idosos, que está para derrubar el muro y abrir una frente para el nuevo parque, para que también tuviese un barrio amigable a los niños y a los idosos. En superior
lo que tenemos a derecha justamente la murada y una ciudad que no dialogaba, no conversaba con el espacio público, con el parque, con el río, y aquí abajo la situación propuesta con ciclovía, con espacios para los niños y o que llamamos de fachada activa, los bares, los restaurantes, enterrios de los edificios de esta comunidad para los idosos. Y más a la izquierda va a aparecer el proyecto lúdico también con las aguas. ¿Qué es esto? Desarrollamos algunos deques. Este acá, más a la derecha abajo, es un deque mueble que se navega por el río. Más adelante tenemos otro deque. Por tanto, esta pieza mueble como un barco, puede atracar acá, llevar a la crianza, a los niños, a pasear por todo el río Piracicaba. Y hay otros puntos de parada en la región central y más abajo en la ciudad, conectados a otras escuelas y equipamientos públicos a lo largo del río y de la ciudad de Piracicaba. A izquierda, el nuevo desarrollo de la antigua Villa de los Idosos, que ahora no hay, la propuesta no tenemos más muro, no hay más murada, por tanto, una integración, la idea es una integración total de parque, de río, de las aguas, de área verde, la nueva ciclovía con la ciudad más abierta para integración con las áreas del parque. Y aquí a derecha, el nuevo espacio para los niños. Creamos aquí todo un nuevo playground, también en desarrollo con la comunidad local de acá, que había una demanda para crear espacios diseñados para los niños, ¿sí? Específicamente para los niños. Y esta es la última imagen. Fue inaugurado, fue abierta la primera etapa del proyecto por parte de la prefectura de Alcaldía hace 2 años. Estamos intentando viabilizar a construir justamente esta parte del parque infantil, que es fundamental para la completud del proyecto. Muy bien. Era esto para mostrar a ustedes y estoy acá prontamente abierto a dudas, conversación, etcétera, etcétera. Muito obrigado, Carlos, pela apresentação. Gente, vocês têm aqui o Carlos Leite para perguntar, tirar dúvidas. Recomendo que aprovechem esta oportunidade. Carlos es un, para nosotros es una referencia por dónde deberían ir las cosas en las ciudades latinoamericanas. Y el enfoque que él nos ha presentado hoy, que es un enfoque muy, muy del tercer módulo, muy de este enfoque de esta especie de filtros que estamos utilizando cada vez más específicos para analizar la ciudad. Hemos hablado de la ciudad de género, hemos hablado de la ciudad de la salud, hemos hablado de la ciudad de cuidados, y ahora esta idea de la ciudad desde la infancia, la ciudad de los niños, ¿no? Y toda esa problemática en particular. Así que abierto ahora el debate para que puedan preguntar y sí, Willy, tenemos, perdona Willy que te interrumpa, pero tenemos la lista de los estudiantes que ya han enviado sus preguntas, así claro. Que vamos a ir en ese orden. Si os parece bien, empezamos con Adriano, por favor. Hola, mi nombre es Adriano, soy urbanista de Brasilia. Eu tenho 2 perguntas rapidamente para fazer. Primeiro, parabenizar pelo trabalho e acompanho o seu trabalho e ele é realmente uma referência, tanto no Brasil como pelo mundo. Bem,
De que forma podemos construir cidades mais educadoras para as crianças em um momento pós-Covid, da qual os cidadãos vivem uma nova dinâmica de interação, como, por exemplo, o metaverso, né? Onde surge essa nova temática de que as pessoas acabam ficando distante da área, da convivência em ambiente, em espaços urbanos. E outra, hoje, devido à insegurança e à tecnologia, as crianças não interagem mais presencialmente, de forma espontânea. Dessa forma, quais são as estratégias que podem ser utilizadas para as pessoas, em especial as crianças, possam retornar para uma maior interação no uso da rua? É isso. Muito bem, Adriano. Muito obrigado. Vou continuar falando acá em mi portunhol. Muito bem. Vamos a ver. Primeiro, eu creio como cidadão e como arquiteto urbanista que estamos em um momento muito particular em nossa história do mundo, da civilização, e não temos ainda uma clara visão da cidade do futuro. Estamos in the middle of the thing. Yeah? Creio que é... temos que ter muito cuidado a fazer nossas apostas se vamos lá ou acá. Primeira coisa. Porque se olharmos, se mirarmos a história, mais de 5 mil anos, a história das cidades, veremos que as cidades souberam transponer crises, pandemias, guerras, etc., etc., e se reinventaram. E a coisa mais importante, talvez a maior invenção, como disse Eduardo Glezer, economista urbano de Harvard, a maior invenção da humanidade é a cidade. Em la cidade que nós nos encontramos, fazemos troca de tudo, incluso as soluções, vacunas para a pandemia, em los laboratórios, la universidade, la comunidade científica, etc., etc. Então, eu creio que lo espacio de meeting, de encuentro, se va a mantener. ¿Sí? Las transformaciones tecnológicas no van a acabar. Creo esto. Esto es la función principal de la humanidad. ¿Sí? Es de encontrar para hacer todos tipos de invenciones, incluso tecnológicas. Muy bien, por un lado. Por otro lado, yo tengo acompañado aquí en Brasil, pienso que no es mucho diferente en Barcelona, en otra ciudad en Brasilia, en otra ciudad del mundo, diversos educadores, expertos en educación de manera general y infantil, que están hablando del prejuicio inmenso en desarrollo de educación de los niños en estos dos años de pandemia, donde los niños no pudieron estar conviviendo colectivamente con los colegas en las escuelas, etc. Yo mismo tengo una niña de 9 años, ¿sí? Volvo a presencialmente a escuela ahora en febrero y estoy acompañando la diferencia brutal, brutal, que es la convivencia física, los espacios, etc., etc., etc. Só por isso, sou totalmente convicto que a cidade, enquanto espaço de encontro, vai a fortalecer-se de alguma maneira. A história nos mostra isso. 5 mil anos de história nos mostra isso. Sí. Muito bem. Terceiro ponto é nossas periferias, nossas realidades em Latinoamérica. Sí. Infelizmente, tenemos muchos territorios informales, favelas, barrios, etcétera, donde ya teníamos el desafío de infraestructura, de habitación, de todo, de áreas libres, de parques, de equipamientos públicos, de escuelas, etcétera, etcétera. Ya teníamos, por causa del desarrollo impresionante durante el siglo XX en las ciudades de Latinoamérica, donde la explosión demográfica fue una cosa fantástica y que no fue acompañada del desarrollo de todo. Por tanto, tenemos déficit de todo.
sì. E ora teremos una outra demanda fundamental: conexión virtual, acceso a internet. Esto se quedó patente durante esos 12 años, 12 años de pandemia, sí. Yo trabajo también con urbanismo social, estoy acostumbrado a ir con frecuencia a favelas, a Jardín La Pena y otras en São Paulo durante esos 12 años. Es una fatalidad, porque, número uno, a lembrar, la mayoría de los padres y las madres, diferentemente de nosotros, trabajan con empleos que lo necesitan la presencia física. No son trabajadores que fican en casa usando Zoom o Teams o Google Meet, ¿sí? Van a pegar la conducción, pegan el bus y van a trabajar en trabajos que lo necesitan la presencia física, ¿sí? Es la mayoría, absoluta mayoría de los padres o las madres de estos territorios. Y esto no va a acabar nunca, ¿sí? A hacer un montón de cosas que precisamos en nuestras ciudades. Pero no tenían acceso a internet. Es una fatalidad, porque si mi hija se quedó perjudicada durante esos 12 años de pandemia, con todo acceso a internet que yo tengo aquí en mi casa, imaginen la crianza de la favela. Y estamos viendo ahora la creación de estos espacios en negociación contigua con las escuelas, cómo hacen diferencia. Aquí en São Paulo se quedó inaugurado cerca de 4 años una cosa muy interesante que se llamó Centros Abiertos. Pequeñas 8 espacios de plazas, espacios abiertos en la región central de São Paulo que no tengo ningún uso por causa de la presencia de la violencia y del narcotráfico. Una parcería de la Alcaldía de São Paulo con el Banco Itaú desarrollaron un toolkit de herramientas de montaje rápida que ocupaban la plaza para los niños atender actividades en contraturno, el extraescolar. Muchas gracias, María Folquier, en holandés, Naschool of Funk, para los niños. Es un suceso absoluto, un suceso absoluto. Teatros, aulas abiertas, la ciudad educadora, etcétera, etcétera. Y los educadores, los expertos están nos mostrando las indicadoras de mejora en desarrollo de, académico de las crianzas cuando hay esta presencia de estos territorios educadores besides, del lado de la escuela. Adriano, más o menos esto. Muchas gracias, Carlos. La siguiente pregunta te la hace Andrea Guzmán. Hola, Carlos. Muchas gracias por la ponencia. De verdad, me encantó. Y justo tenemos una clase de Ciudad de los Cuidados, entonces estaba mucho más consciente de lo que significa ser un cuidador y lo que sea un cuidado, ¿no? Alguien que necesita. También tenemos una clase que se llama Amazonía y ahí vimos el tema de la visión biocéntrica del ser humano. Entonces, creo que es como un poco lo que resume todo lo que necesitamos hacer en las ciudades. No estar con una visión antropocéntrica que pone a la persona al centro y todo gira alrededor, sino una visión biocéntrica donde pues, eres parte de un sistema, este como pensamiento sistémico y que todo tiene la misma importancia, ¿no? Pero mi pregunta es, bueno, desde este tema de que tenemos que regresar a lo biocéntrico, ¿cómo podemos hacer espacios para los niños en los que ellos puedan recibir toda esta información? Casi que tenemos que hacerles un lavado de reboot, ¿no? De toda la educación que hemos traído los últimos años. ¿Y cómo podemos hacer espacios que también ellos aprendan a cómo identificarse con su entorno, ¿no? Sino no pensando siempre en sus necesidades, sino más bien pues también siendo parte de, ¿no? Dependientes de un sistema o de un ecosistema. Está un poco rebuscada mi pregunta, pero si no la entendiste puedo tratar de limpiarla un poco.
Voy a intentar cualquier cosa y Laura me ayuda con la traducción de la pregunta, Andrea. ¿Dónde habitas? ¿Dónde estás? ¿Dónde es? Estoy en la Ciudad de México. Uh-huh. Muy bien, muy, muy grande, ¿eh? Similar a San Pablo. Sí. Inmensos, inmensos problemas, acá, como nosotros acá, ¿eh? Las dos grandes ciudades de Latinoamérica, gigantes, ¿eh? Muy grandes. Andrea, yo creo que similarmente a lo que ha dicho Adriano, la primera cosa que me recuerda de tu pregunta es la frase, el statement del proyecto Urban 95 de la Fundación Bernard Van Leer, que es, si tú tuvieses 4 años de edad, ¿cómo vería la ciudad? ¿Cómo es una ciudad proyectada, diseñada para quien tiene 4 años? Por ejemplo, piensa en la botella que hablar en portugués. Laura después me ayuda. O Willy. Piensa, por ejemplo, o que una criança ve con sus ojos con 4 o 5 años de edad, o que ella respira saindo dos canos dos ônibus y dos carros, o que ela consegue pegar? Nós não projetamos, nós outros, arquitetos, designers, gestores públicos, não temos projetado cidades para as pessoas, eletropoceno. Os ecossistemas que nós outros temos criados de maneira geral, principalmente, eu vou falar mais acá de meu território de conhecimento, que é a Latinoamérica, tenemos muy, muy, muy erros. Y la ciudad para las personas, ¿no? Es un leitmotiv de Ian Gelbert, pero desde Jane Jacobs, ¿eh? Es una ciudad que está en los libros, no está en la realidad de las ciudades brasileñas. Entonces, es un desafío. Si pensamos en una ciudad para los idosos, si pensamos en las ciudades para los niños, seguramente, sí, y pensamos, hacemos planos, planeamientos, monitoramientos, urban design, etcétera, etcétera, vamos a crear ciudades mejores para los todos, ecosistemas mejores para los seres humanos de las ciudades. Si pensamos en los niños por una punta y idosos en otra, seguramente será mejor para los todos. ¿Necesitas traducción, Andrea, o no? Sí, entendí perfecto. Sí, perfecto. Muy buena respuesta, gracias. Muchísimas gracias. Seguimos con María Fulquier. Hola, Carlos. Mi pregunta es igual un poco genérica o general, pero tenía interés en saber qué opinabas tú que las ciudades europeas pueden aprender de las ciudades latinoamericanas en cuestión de resiliencia. Sobre todo durante crisis como la que hemos sufrido con la pandemia del COVID-19. ¿La pregunta? Laura. Sí, te ayudo. ¿Te interesa en saber lo que las ciudades europeas pueden aprender en la cuestión de resiliencia de las ciudades latinoamericanas en este contexto post-pandemia? Muy buena pregunta, María. Muy buena pregunta. No tengo una respuesta pronta. Pienso que es una osadía, mi respuesta. No tengo una respuesta pronta. Tal vez, guardado, paréntesis, ¿eh? Nosotros en Latinoamérica sufrimos mucho, mucho, mucho con doentes y muertos en estos 2 años de pandemia. Terrible. Millones de personas muertas. ¿Eh? De crianzas a idosos, todos. Muy bien. Deja paréntesis. Adelante. Creo que paralelamente a esto, se desarrolló una cosa impresionante, interesantísima
que no había, que fue despertada por causa de la urgencia, de la emergencia de sobrevivir durante la crisis, que es una red de comunidad de ayuda en las periferias. Increíble. Iniciativas que no había, de tú fica con mi familia, vamos a crear compartilhamento de comida, vamos a crear compartilhamento en las favelas. Por ejemplo, en el Jardín La Pena se creó, la pandemia empezó en marzo, en dos meses, un mes y medio después, en abril, se creó en la comunidad, la favela de Jardín La Pena, una organización totalmente bottom-up, sin ninguna presencia de ninguna autoridad, las mujeres, 48 mujeres, se quedaron, llamaron guardianes del territorio, guardianes del territorio, y cada una ficaba en un cuadrilátero, un polígono de la favela para distribuir máscaras y equipamiento de higienización. Y como hay una presencia de un tercer sector muy capitalizado, que es la Fundación Tiresetubo, la Fundación Tiresetubo, que tiene una sede, un edificio dentro de favela, captó muchas doaciones de cestas básicas, de alimento, etcétera, etcétera, de teléfonos celulares, etcétera, etcétera, para la emergencia. Y las mujeres, las 48 mujeres, trabajaron incansablemente 18 horas por día durante todos los dos años de pandemia a hacer una educación para la población, dividida en el territorio en microterritorios. ¿Sí? Cosas como esa vimos en diversos otros territorios pobres. La comunidad se autoayudando durante un momento de aguda crisis. Interesantísimo de ver esto, un compartilhamiento de todo, desde máscara, álcool gel, material de higiene, las cestas básicas que llamamos acá, que son la cesta de comida, alimentos para la comunidad. Entonces, se despertó un senso de ayuda de comunidad muy interesante, tal vez resiliencia. Tal vez esto es una cosa que me recuerdo, María, hablar. No tengo la misma idea de lo que pasó en las ciudades de los países más ricos de Europa, Canadá, Estados Unidos, si cosas similares ocurrieron. Pero acá, en las partes más pobres, no las partes ricas, las partes más pobres de las ciudades, esto se vio una cosa que se vio por demás, en varios lugares. Impresionante, una cosa bonita, tocante, emocionante. Muy bien, seguimos con... Perdón. La mayoría mujeres. Bien, las mujeres es importante para afrontar las crisis. Mariana Mincaroni. Hola, Carlos, boa tarde. Primeiramente, também queria parabenizar pela apresentação. E a minha pergunta é o seguinte. Os guias eu já conhecia, mas eu fui olhar novamente, para me preparar para a apresentação, e eles são um material muito rico e muito completo, até não sobra muito espaço para dúvidas. E eu achei interessante que aborda estratégias de ação, tanto para áreas formais e já consolidadas, e aí aponta instrumentos como o plano diretor, o plano de mobilidade, o plano de bairro que tu citou, e também para territórios de vulnerabilidade e informais, e também áreas de expansão. E essa dicotomia das áreas formais e informais é bastante forte nas cidades brasileiras, e trabalhar com essa dualidade é um desafio bem grande do planejamento. E aí eu fiquei pensando, assim, fiquei com esse questionamento, se do ponto de vista dessas transformações dos bairros para territórios amigáveis à primeira infância, se tu consideraria que a formalidade, em algum grau, ela potencializa por contar com mais instrumentos para dar suporte, ou ela também, de certa forma, engessa a transformação por precisar seguir, enfim, toda uma burocracia? E, pelo outro lado, se a informalidade ela também
potencializa por essa questão da solidariedade, dos mutirões, intervenções, ou se prejudica daí por não ter respaldo legal, etc. Se as experiências que tu acompanha mostram alguma diferença nesse sentido. Obrigada. Muito bem, Mariana. Onde é? Rio Grande do Sul do país? Sou de Porto Alegre. Muito bem. O sotaque, né? Del sud. Muy bien, Mariana, buena pregunta. Yo pienso que cuando nosotros desarrollamos el guía, la Fundación Bernard Van Lier tenía algunos objetivos. Un, vamos a preparar un conjunto de 4 guías que son interesantes, información, estudio de casos, prácticas exitosas, políticas públicas, etcétera, etcétera, para los que diseñan. Nosotros, los arquitectos urbanistas, porque esto, como dice en el comienzo de mi presentación hoy, no es una cosa que estamos acostumbrados, ¿eh? Yo doy aula en la Universidad Mackenzie, que es la segunda más antigua de Brasil. Probablemente no hay ninguna clase que esto es discutido, ¿eh? La ciudad para los niños, ¿eh? No es una pauta, una cosa que aprendemos. Segundo, los gestores públicos precisan tener esta información, este conocimiento. Es muy importante. Tercero, los planeadores y desarrolladores, incluso mercado inmobiliario, de barrios planeados, nuevas áreas, ¿sí? Nuevos barrios que salen de lo cero. Esto es una oportunidad de se crear con adherencia a estas indicaciones. Y, como usted percibió, Mariana, los territorios informales, que es seguramente lo más difícil, porque no hay plata, hay otras urgencias, es la cosa más común. Si voy a conversar con el alcalde de São Paulo, vamos a hacer un barrio educador en la mayor favela, en las favelas de São Paulo, La respuesta obvia, Carlos, que esto, espacio público, territorio educador, la persona está precisando de saneamiento básico, de abertura de vías, de habitación, bla, 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 las urgencias más dramáticas. Por esto, los barrios informales son los más difíciles, ¿sí? Por esto, porque hay urgencias que preceden, ¿sí? La persona precisa de habitación, precisa de agua, energía, internet, etcétera, ¿eh? Escuelas, equipamientos públicos, etcétera, etcétera. Entonces, intentando responder, Mariana, creo que seguramente la parte más fácil es la ciudad formal. Pero como en Brasil y las demás ciudades brasileñas, no podemos, tenemos que incluir también todos estos territorios. Si ustedes entrar en la versión brasileña del sitio internet de Fundación Bernard Van Lier, pueden conocer las inicialmente 10 ciudades que ya están promoviendo proyectos interesantes, 10, y ahora más 10 comenzaron, una parcería con Van Lier, mucho interesante. Y curiosamente, la que está desarrollando proyecto más avanzado es una ciudad en norte del país, en Alta Vista, casi Amazonia. Muy curioso. Alta Vista. Bien, siguiente pregunta. Marina, por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, saludos a todos, mucho gusto. Bueno, yo tenía una serie de preguntas que, como siempre me sucede cuando escucho las exposiciones, las voy como transmutando en base al vivo, digamos. Pero sí me ha quedado una frase que había puesto en mi introducción a la pregunta, que es la siguiente. La infancia es una categoría emancipatoria y como tal implica una teoría del cambio social. El devenir de la infancia, en tanto que transporta lo nuevo, coincide con la construcción de una sociedad más justa. Y en ese sentido me interesa mucho esta conciencia de que la infancia y los niños son vectores de futuro, son vectores de cambio. Y entonces, yo después de lo que acabo de ver, que me quedó más claro, porque no había encontrado material en español para ver un poco este proyecto, hay algunas aseveraciones que me quedan, como que la crisis sanitaria es una crisis con carácter urbano,
que la pandemia ha magnificado la brecha de las desigualdades con un impacto en la infancia generalmente invisibilizado, que en entornos precarizados tanto quedarse en casa como estar en la calle significan similares condiciones de insuficiencia, de inseguridad y de vulnerabilidad, o sea que acá también entra la relación necesaria con los hogares, con el espacio privado, no es solo el público, que diseñar el espacio público y también el privado implica no solo una protección, sino una promoción de sus potencialidades y habilidades para la vida, y que la propia autonomía es una construcción de ciudadanía en futuros ciudadanos empoderados. Y dicho lo cual, la pregunta reformulada que a mí me viene es que como vectores de cambio, como decía al principio, ¿cómo ha sido la mirada en el espejo de tu experiencia a partir de estos proyectos? ¿Cómo esto ha extrapolado, esta conciencia extrapolada a los entornos y a las familias y a los hogares, ha generado cambios? Que en definitiva también eso es importante de considerar. Cuando uno tiene niños sabe perfectamente que ellos nos educan a nosotros en muchas cosas, que muchas provienen del entorno educativo, otras de sus propias relaciones, de su experiencia ante la vida. Entonces, ¿cómo vos podés de alguna manera extrapolar ese énfasis puesto en la infancia impactando en quienes los cuidan y en los adultos que conforman su hogar de pertenencia y en la escuela también, ¿no? Muy bien. Sí, un poquito. Sí. Ah, perdón. Ah, Carlos, vos está viendo, Carlos, un nivel de pessoal aquí de mal llamados estudiantes. Esos caras dan todo aquí, da, todo el mundo da una palestra, ¿no? Ahora que pasa una pregunta. Marina tiene mucho contenido. Y no fue posible escribir todo. No va a dar para traducir todo lo que a Marina colocó en esa pregunta. Voy a resumir, voy a resumir la última frase. ¿Cómo ese vector de cambio que vocês están imaginando con ese, toda esa pesquisa, voltada en un espelho para vocês, estoy hablando de vocês, mas ella está colocando, ¿cómo ese espelho está voltando para casa? A sua casa, a casa dos colegas, dos filhos que a gente tem, como esse espelho que essa pesquisa tem, como devolve essa mirada para vocês? Mal traduzido, Marina. Media conferência. Ou seja, uma pergunta mais e te conta como conferência, vale? Muito bueno. Marina, tu estás interessada em saber cómo es percibido por la familia. Claro, cómo ese vector de cambio que es la infancia, a partir de tu experiencia, ha generado mejores conductas, cambios en relación con el, no sé, con la sostenibilidad, con el cuidado, el valor de la amorosidad en las relaciones familiares. Si ha habido un impacto positivo, efectivamente. Ah, muy bien, Marina, yo voy a dar dos ejemplos, un personal y otro más institucional. A mí, siento totalmente sincero con ustedes. Yo fui invitado en 2017 por la organización Bernard Landir a hacer un curso de inmersión una semana interina, todos los días, 12 horas por día en Harvard, con 60, 50 personas, gestores públicos. Aquella época yo era gestor público, director de planeamiento y diseño urbano en la alcaldía de San Pablo. 50 de gestores públicos de todo Brasil, en un curso financiado, promovido por Bernard Landir en Harvard, con psicólogos, pedagogos, neurocientistas, todo tipo de expertos. Una única urbanista de Madrid, Irene Quintans, y cuando volví en San Pablo a mi casa, a mi familia, mi cabeza mudó, se cambió totalmente. No, y a mí también como enseñador, profesor en la escuela, no podemos más ignorar y comenzar a hacer nuestras actitudes, proyectos y actividades sin pensar en los niños y en el futuro, como han dicho ustedes. Es una transformación. Y claro, sí, soy urbanista, etcétera, etcétera, preocupado con las mudanzas climáticas, etcétera, etcétera, seguramente antes de esto.
pero esto es un clic. Una inmersión como esta fue una cosa que me transformó. Seguramente hoy en las ponencias, en las clases, en el proyecto que desarrollo, seguramente estoy aprendiendo a crear espacios que dan a picar para las personas, para los niños, para el futuro, etcétera, etcétera. Un clic. Y la otra cosa institucional. Mira, esto ocurrió en 2017. El año de 2020-2021 finalizamos las guías, las cuatro guías para la fundación. Y de repente recibí un email, un mensaje por correo electrónico de la fundación mostrando, estamos creando una nueva línea de promoción de conocimiento, etcétera, etcétera. La salud urbana y los niños. La salud mental, la ciudad y los niños. Esto es una cosa que estoy actualmente envolvido y totalmente apasionado. ¿Cómo se da la salud y la ciudad? ¿Cómo la ciudad responde mejor o peor para nuestra salud? Urban health and urban mental health, including los niños, the childhood. Todo. Polución, ¿cómo se llama polución? ¿Polución? Sí, polución. Sí, por ejemplo, es una cosa básica, ¿sí? De se pensar con los niños y lo futuro, etcétera, etcétera. Imagina una ciudad como São Paulo, que gran parte de la población, incluso las crianzas, salen de mañana, demoran una hora, dos horas y media en transporte, en carro, etcétera, para llegar a la escuela, ¿sí? Absorbiendo toda la polución atmosférica. Es una cosa dramática. Entonces, mi respuesta es, al tomar conocimiento de esta temática, de esta pauta, creo que personalmente, como educador, profesor y como urbanista, yo estoy enamorado, literalmente enamorado actualmente por la cuestión de la salud urbana, la salud mental urbana, la salud física, cómo la ciudad impacta positivamente o no. Y el desarrollo urbano. Una cosa va ligada en la otra, sí. Interesante de nuestra profesión como arquitecto y como urbanista, que somos de manera generalista, sí. Estamos siempre conectando, connecting the dots, diferentes puntos que van nos llevando a next steps. Muy bien, siguiente pregunta, Rafael. Rafael, acaba de decirme que está sin micrófono. Entonces, bueno, pues pasamos a la siguiente, que es la de Vinicius, y luego regresamos a Rafael y abrimos preguntas por si hubiera alguien más. Así que pasamos a Vinicius. Buenas tardes, profesor Carlos. Buenas tardes, colegas. ¿Puedo hablar en portugués, puede ser? Sí, puede ser. Okay. Portugués de Porto Alegre, ¿no? No, Caxias do Sul, terra da festa da uva. Vinho bom. Profesor, primero, parabéns. Quando falas da Mackenzie, me lembro da minha época da FENEA, Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura. Meu presidente da FENEA era o Alê, aí da Mackenzie, um grande colega arquiteto, e já falava do senhor ainda naquela época. Parte da minha pergunta o senhor já respondeu, porque eu faço uma provocação para nós conversarmos aqui em aula, que foi o seguinte: uma cidade inteligente e sustentável que nós buscamos como referência, possivelmente seja aquela que no Brasil recentemente nós já falávamos na Constituição Federal, nós já falávamos no Estatuto da Cidade lá em 2001 e nas inúmeras outras legislações mais recentes, que é a democratização dos espaços públicos, a formação melhor dos nossos colegas profissionais, uma sensibilidade melhor dos agentes públicos frente à cidade. Então, nós estamos avançando muito nos conceitos, muito mais que na prática, né? Então, eu queria
conversar um pouquinho sobre isso, pela tua visão crítica da cidade. É, peraí, deu um ruído no fim, Vinícius. É, qual é a pergunta no final aí que você falou? É que eu falei um pouco das legislações. Sim. Sim. Tá? E esse avanço de conceito muito mais que na prática. Tá? Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso aqui em sala de aula. Ah, vamos ver. Uma pergunta, você mesmo disse, Vinícius, prazer. Na verdade, você está trazendo aí quase um pensamento, uma consideração, né? E não muito uma pergunta. Então, eu vou tentar aqui continuar na sua boa provocação. Eu penso que eu vou falar de Latinoamérica novamente. Em las grandes ciudades, que é uma realidade muito diferente das cidades de médias e pequenas. Em las grandes ciudades, eu concordo com vocês, Vinícius, há uma abundância neste momento de conhecimento, de teorias e conceitos de cidades. A cidade sustentável, a cidade inteligente, as smart cities, a cidade para as pessoas, blá, 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 blá. E, ao final do dia, passam os anos e a cidade permanecem iguais. Esses são muitos debates, publicações, debates, e as cidades não se han desenvolvido de modo muito diferente. Sim? Infortunadamente, há um imenso descompasso entre os novos, entre aspas, novos modelos de cidades, a cidade disso, a cidade daquilo, a cidade saudável, a cidade inclusiva, mas principalmente a cidade de tecnologia, a cidade inteligente, as smart cities. E, afinal do dia, tu andas em las ciudades brasileiras e la mesma. A mobilidade é péssima, la periferia asfalta tudo, la poluição atmosférica é enorme. Sim, há uma disputa gigantesca entre os grupos, etc., etc. Não há muita diferença. E tu perguntas, onde estão estes novos modelos de cidades? Não encontraram concretude, não mudaram a cidade. Sim, não sei como responder isto. É uma coisa... mas há um descompasso muito grande entre um nível muito acentuado e, vamos dizer, conectado com as teorias e conceitos de todo o mundo, incluso porque tudo é global, o conhecimento, gratuitamente. ¿Sí? Google, internet, pega os conceitos da cá, de Vancouver, de Barcelona, de qualquer lugar. ¿Sí? Pero, isto não é contextualizado a nossa realidade e, mais importante, isto no os conceitos, mesmo quando há uma contextualização com as cidades latino-americanas, não há uma concretude. Os que tomam, os stakeholders que tomam as decisões, não estão muito preocupados em fazer uma cidade muito diferente. E quando tento, sou uma pequena minoria e o sistema não permite uma transformação. E, temos em Brasil, e a maior parte das cidades americanas, latino-americanas, um drama que é de total falta de continuidade de políticas públicas urbanas. Sim. Um alcalde começa uma coisa interessante, blá, 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 daí muda nas eleições, e temos planos e planos e planos e PowerPoints e planos, e pouquíssimo se faz de transformação com continuidade, etc., etc. Não sei se Rafael já tem resolvido seu problema do micrófono, e se não, passamos... Mas me ha pedido para ler sua pergunta, se os parece bem. Ok, sim, sí, seria... Hecho, son... Perdão.
Perdona, Ari, dime. No, no, digo que es la última pregunta de los estudiantes. Se puede abrir a una pregunta más porque vamos ya con el tiempo justo. Así que tú lees la pregunta, Laura, por favor. Gracias. Bueno, son dos preguntas. La primera es súper rápida. ¿Cuál es el nombre del site de la institución que desenvolveu parceria con las ciudades del Brasil? Está aquí no chat, olha. Fundação Bernard Van Lier. Alguien colocó aquí, ó, no chat. Ah. Fundação Bernard Van Lier. Tem a sede na Holanda, mas tem escritórios em vários lugares. Israel, Índia, tem aqui no Brasil. Tá? Okay. O site tem várias línguas. E a segunda pergunta? Sim. Bueno, é um texto. Creio que o maior desafio das cidades brasileiras é incluir os mais necessitados. Quando falamos de desenvolver projetos para crianças, ninhos, vem o questionamento, a falta de espaço de lazer. No Rio de Janeiro, o Parque Madureira é um exemplo de sucesso no subúrbio. Ele conta um pouco do estudo dele na maestria, na Baixada Fluminense, e ele queria saber qual seria o caminho para promover a democratização dos equipamentos urbanos e áreas de lazer de qualidade em regiões mais pobres. Muito bem, Laura. Gracias pela pergunta. Eu diria que atualmente, se pensamos em as áreas mais pobres, mais vulneráveis, os territórios de vulnerabilidade social, as favelas, os bairros da periferia, penso que o turning point, quando ocorre, o segredo está em formas de governança compartilhada. O território de Jardim La Pena, que mostrei hoje, é um caso muito interessante porque há um plano de bairro desenvolvido, há uma comunidade local muito atuante, organizada, e há a presença de uma entidade de terceiro setor, Fundação TID Setúbal, e todas essas partes muito articuladas que promovem rodadas de conhecimento, rodadas de capacitação de gestores locais, que desenvolvem processos de modelos de governança que são capazes de bater em las puertas de las secretarias diferentes de la alcaldía de la ciudad de São Paulo, etc., etc. Então, eu penso que isto é uma clave muito importante, a governança local estruturada e, de preferência, não solamente óbvio, né? O primeiro passo é a comunidade local organizada, mas de preferência conectada com alguma organização de terceiro setor, alguma escola, etc., etc. Essa é a clave da transformação. Muy bien. Los gobernantes mudan y la cosa va, para. Y así, me permites antes de cerrar, sí. Decir algo, básicamente una pequeña reflexión personal. Primero agradecerte, Carlos, haber puesto sobre la mesa este tema, ¿no? Porque es un tema que está súper alineado con todo lo que representa el tercer trimestre de nuestra maestría, que es buscar estas miradas que empiezan, yo creo que desde hace un tiempo cada vez somos más conscientes de la necesidad de aportar esas miradas cuando se toman decisiones de carácter urbano. Pero hago tres reflexiones que por eso considero muy importante tu exposición, porque son paradigmáticas, por una parte. Por un lado, la ciudad la diseñan los adultos en general, ¿no? Y los adultos, incluso los adultos productivos, digamos, los adultos que están en una fase de su vida que son activos, digamos, en forma de producir algo, sean privados, públicos o lo que sean. Y por lo tanto, la infantilización siempre es un concepto, digamos, de insulto, es un concepto negativo, ¿no? Para un adulto, infantilizar cualquier cosa es considerado casi como un insulto y por lo tanto partimos de un prejuicio. Con la idea de la infantilización, digamos, ¿no? Eso ya me parece un dato súper interesante sociológicamente de estudiar, ¿no? La idea de la infantilización del espacio público. Segundo lugar, digamos, claro, esa mirada, digamos, que claro, no es productiva. Los niños representan más o menos un 25% de la población mundial. Es un porcentaje gigante de personas. Niños que van a ser adultos en el futuro.
25%, pero claro, no generan nada productivo, por lo tanto son niños, representan gasto para todo el mundo, para las familias, para el Estado, representan un gasto. Y por lo tanto, claro, el único sector que podrías asumir la responsabilidad de tener políticas con respecto a estos es el sector público. No hay, digamos, sería difícil imaginar que el sector privado asumiera la responsabilidad con respecto a este tipo de cuidado, a este tipo de educación. Y el tercer paradigma es que el sector público trabaja, es verdad, pero en las democracias occidentales trabajan siempre pensando que hay votos detrás, digamos, ¿vale? Claro, los niños representan justamente el sector de la población que no puede votar, ¿vale? Entonces hay como un paradigma interesante con respecto a todo este ciclo. No son productivos, no pueden votar, pero a la vez son responsabilidad del sector público educar en este sentido, ¿no? Y partimos de esa paradoja, de esa especie de paradigma, de prejuicio, de que infantilizar cualquier cosa para un adulto no es nada positivo, sigue siendo algo considerado negativo. Entonces, me ha parecido súper sugerente poner sobre la mesa este tipo de debates, porque probablemente tendremos que empezar a trabajar con ese paradigma y quizás ayudar a los sectores públicos. Tú eres un actor, digamos, y trabajas en el sector intermedio entre los sectores públicos, privados, las multilaterales, digamos, si tienes ese enfoque, es ayudarles a que puedan entender de que parte de la estrategia de generar adultos, digamos, con una gran conciencia en este tipo de cosas es infantilizar ciertas cosas, ¿no? Es tener políticas de infantilización que creo que son súper necesarias. Así que, dicho esto, yo también quería aprovechar mi minuto de gloria para hacer, porque no voy a ser menos y aquí, y cada uno aquí que hace una pregunta se da una conferencia, entonces pues yo también he aprovechado a dar la mía. Carlos, muy obrigado, cara, fue fantástico, adoré a su presentación. Voy a proponer seguramente a Arianna y yo, vamos a proponer hacer alguna cosa más interesante también para el año que viene, ¿está? Quem sabe se essa primeira palestra que você deu hoje aqui se converte em um módulo de alguma coisa para o próximo ano. Vamos conversar, tá? Gostei muito. Vamos. Muito obrigado. Muchísimas gracias, Carlos. Tenemos una pregunta más de Isabel, pero como vamos un poco justos de tiempo, yo creo que si es escueta la podemos atender, y si es un poco larga modelo palestra, le pedimos que la mande por email, porque Carlos le va a contestar seguro. Isabel, ¿estás por ahí? Si es algo sintético, podemos hacerlo. Sí, aquí estoy. Hola. Hola, Carlos. Hola. Era una pregunta un poco... no, sí es cortita. Es como que me gustó mucho tu proyecto Al Borde del Río. Entonces, mi pregunta era, tal vez, en cierto punto, el espacio público que se diseña al borde del río puede también ser como que combinar infraestructura que visualice los procesos de depuración de agua, digamos, en cierto punto de alcantarillado inclusive, y que eduque a las personas, eduque a pensar la forma en cómo usamos el agua, en la forma como depuramos el agua, etc. Entonces, va un poquito por ahí mi pregunta. ¿Me ayuda, Carlos? Ela gostou do projeto no Rio e queria saber se o espaço público na beira de rios pode combinar esse espaço com infraestruturas de limpeza de água e que eduque as pessoas sobre como pensamos a água. Sim, Isabel, fundamental, ótima pergunta. Era um projeto de Piracicaba, o caso que mostrei, sim. Há um plano de educazione ambientale delle acque, e acá, ora in San Pablo, si è inaugurato una recuperazione del nostro secondo principale rio, che è il rio Pinheiros, è un caso molto interessante, che è recuperazione della acqua e creazione di un, non è un parque, è una ciclovia con un po' di verde, e unas paradas para informação, como está a água, como estava, um processo de deixar ao vivo a memória do rio como era, como ficou totalmente sujo, para que nós não percamos esta memória da tragédia, que é, né, ignorar os rios e canalizar, etc., e construir em cima.
es un proyecto nuevo que se llama Marginal Pinheiros, alguna cosa, Marginal Pinheiros, digo, después mando a Willio, Laura, el link a ustedes. Así, seguro, Isabel, es una pregunta excelente, es una temática excelente. Bueno, fantástico. Ahora sí nos toca cerrar. Despedimos a nuestro ponente, a Carlos. Muchísimas gracias otra vez. Obrigado. Y a nuestra audiencia, más allá de la maestría, la queremos emplazar a que nos siga en nuestras redes sociales y que estén atentos porque el siguiente curso vendrá cargado de novedades y de temas interesantes, continuación de todo lo que hemos ido hablando en esta maestría, pero ofrecemos muchísimo más. Así que muchas gracias a todos. Obrigada, Carlos. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Chao.